Nuestro invitado de hoy en los micrófonos de la SER es Daniel Fopiani, sargento de infantería de Marina y escritor. La Carcoma es la novela con la que consigue el premio Valencia Nova de Narrativa, además de varios reconocimientos literarios y premios como el cuarto certamen internacional Ana María Navales y el décimo certamen de creación literaria Poeta García Gutiérrez. Publica con Espasa la melodía de la oscuridad y el corazón de los ahogados. Bienvenido, Daniel, al programa de Rosa Pasa Página. Muy buenas, ¿qué tal? Pues un placer tenerte aquí al otro lado de la línea, pero bueno, un placer igualmente. El placer es mío. En el espacio limitado de una isla de unos 200 metros de anchura y menos de 1 kilómetro de longitud, un faro y un pequeño camposanto con 3 tumbas. En él aparece una cabeza decapitada de un cuerpo africano que sostiene entre las encías desnudas de dientes la cabeza de una muñeca de porcelana negra. Junto a ella, gaviotas también decapitadas y con la cabeza de muñecas de cerámica sustituyendo la suya. Has creado una escenografía tremenda de un crimen y un mensaje. Tú eres el autor y sabes que no puedes desvelar muchas cosas, pero ¿qué me puedes decir de esta escena con la que nos encontramos? Hombre, yo creo que es una escena muy característica de una novela de thriller. Uno de mis objetivos o de mis preocupaciones siempre es intentar agarrar al lector o a la lectora del cuello en las primeras páginas. Yo creo que el prólogo del Corazón de los Ahogados ya plantea el homicidio, plantea el crimen y sin duda nos va a sumergir en una historia que una vez que empiezan a sucederse los asesinatos no nos van a dejar parar de leer. Aunque sí es cierto que con El Corazón de los Ahogados, además de esa trama de suspense, además de la acción, que es la que va a dar el ritmo constante a la trama, me he preocupado porque haya ciertos mensajes y que haya ciertos pozos de reflexión, pues que dejen un poco pensativos a los lectores o a las lectoras que se animen con El Corazón de los Ahogados. Ya te digo que reflexivo es toda la novela. O sea, no dejas ningún cabo suelto y nada está gratuito. Así Sí, que es lo que intento, ¿no? Que siempre en cada capítulo, pues como que haya un pequeño diamante escondido y que sean los lectores y las lectoras los que tengan que desenterrarlo y descubrirlo. ahí vamos. Una isla, como digo, muy pequeña y este cadáver, bueno, este cráneo lo descubre un soldado porque iba corriendo. Debe dar muchas vueltas a la isla si quiere hacer un entrenamiento. Pero, ¿cómo es la vida, o cómo debe ser la vida en esa isla tan pequeña en la que le sobrevuelan las gaviotas y a veces se posan, evidentemente? Sí, claro que sí. Estuve por primera vez en la isla de Alborán en 2009, pero luego estuve, eso fue en verano, fue en junio de 2009, pero luego mi segunda ocasión fue en 2011 y fue en invierno. Y fue ahí donde descubrí, donde experimenté en primera persona el mal clima en una isla tan diminuta como la isla de Alborán, donde las rachas de viento eran tan fuertes que apenas nos permitían salir del edificio del faro por temor a que pudiéramos caer al mar. En todo caso, teníamos prohibido estar solo en exteriores, siempre debíamos de ir acompañados ante el peligro. Yo creo que esa atmósfera de claustrofobia, esa atmósfera de encierro es lo que yo he intentado transmitir en El Corazón de los Ahogados y muchos me preguntan si en la novela hay dramatismo o hay exageración y os puedo asegurar que cuando se está allí, es una isla que muy poca gente ha tenido la suerte de pisar, pero cuando uno está en la isla de Alborán realmente experimenta esa sensación de encierro y de impotencia al verse rodeado totalmente de mar. Desde luego. A raíz de este hallazgo, la sargento Cervantes tiene que hacerse cargo de la seguridad de la isla y con ella 8 miembros más de la Infantería Marina, más un biólogo que, bueno, que estaba allí. Como tú bien has apuntado, se desataba una tormenta. Cada uno de los personajes tiene un perfil más o menos llamativo, más o menos diferente. Todos, el lector puede pensar, jugar a que todos son los asesinos y todos son las víctimas. O sea, eso está muy bien jugado. ¿Tú sabías desde el principio quién iba a cometer los asesinatos? ¿Lo tenías claro? Yo sabía desde el principio quién iba a cometer los asesinatos, sí, igual que también conocía la razón. De todos modos, es cierto que de alguna manera es la primera novela que escribo que trata un poco sobre esa habitación cerrada, ¿no? Donde hay una serie de personajes, en este caso son 10,
emulando los 10 negritos de Agatha Christie. Y entre ellos, pues vamos a intentar averiguar quién es el culpable o la culpable. Ocurre una cosa y es que yo a la hora de escribir una novela, yo disfruto mucho jugando con la narrativa, jugando con las estructuras, poniendo mi pequeño grano de arena de la humildad más absoluta en una nueva narrativa. Pero es cierto que me cuesta mucho engañar a los lectores o al menos ocultarles la verdad. Y es algo que sí, que he tenido que trabajar mucho. Hablamos de una novela que tiene más de 3 años de trabajo y en la cual pues me siento muy, muy satisfecho con los resultados porque ya me están llegando las primeras opiniones y parece ser que no es tan fácil descubrir o anteponerse a ver quién es el culpable, ¿no?, de todo esto. Bien. Además lo acompañas con una megafonía, ¿no? De 10 soldaditos se fueron a cenar, con lo cual es una muerte anunciada. Es como el... Lo visualizo, ¿no? Imagínate el tambor en África, ¿no? Cuando se está acercando del canibalismo, cuando se está acercando tu momento y dices, uno de los 5 que estamos aquí, vamos a caer seguro. Entonces, ese ritmo, esa música que aparece en la megafonía, ya estás creando también esa otra parte, ¿no? De esa escenografía que hablábamos al principio. Va a haber muerte segura, pero no sabemos quién. Va a haber muerte segura, eso es así. De hecho, bueno, hago un homenaje indisimulado a la novela 10 Negritos de Agatha Christie porque, como comenté, la primera vez que estuve en la isla, cuando la pisé, yo ya era un lector medianamente experimentado y automáticamente yo no pude evitar relacionar esa pequeña isla con la Isla del Negro, que es la original de la novela 10 Negritos de Agatha Christie. Entonces yo dije, bueno, si alguna vez me animo a escribir sobre esta isla, porque además es un escenario magnífico para un thriller, es un escenario magnífico, pues me gustaría relacionarlo también con la novela 10 Negritos de Agatha Christie y realizar desde la humildad más absoluta pues un pequeño homenaje a una de mis autoras preferidas en mi periodo de juventud. Yo diría que sí, yo diría que aunque sea una novela totalmente diferente, aunque sea una novela totalmente actual, guarda mucho resquicio de ese pequeño homenaje que pretendo de uno de los clásicos más leídos de Occidente. ¿Qué ocurre? Que como es un homenaje indisimulado, vamos a saber que igual que la novela original, los homicidios, los asesinatos van a ir sucediéndose. Y además, me interesaba mucho, como comentas, el tema de la megafonía para que esa nana estuviese presente a lo largo de toda la novela, claro que sí. Una nana muy peculiar. Sí. De hecho, una curiosidad, si me lo permites. Sí, claro. La novela se cambió el título por tener connotaciones racistas. Ajá. Y la nana original también cambió sí, la letra. Es cierto, es cierto. Pues lo curioso es que ya la nana no son 10 negritos se fueron a cenar, sino que son 10 soldaditos se fueron a cenar. Entonces, fantástico. O sea, ese cambio me vino genial. Ya lo creo. Vamos con Julia. Julia Cervantes, que, bueno, Cervantes me consta que es un guiño que haces al escritor, ¿no? Me parece muy bonito, además. Julia es un personaje que tiene un peso tremendo, ¿no? Porque, bueno, es la que está al cargo de esa seguridad, es mujer. Y además, arrastra sobre su persona, sobre su ser, la muerte de su marido, que además ha muerto, no desveló nada porque está en la hipnosis, ha muerto ahogado también. ¿Cómo se huye? ¿Cómo crees que se puede huir de un pasado que al mismo tiempo estás viviendo a diario? Porque estás en una isla y además perteneces a la Infantería de Marina. Es como una superación, ¿no?, mayor. Es muy difícil huir ante una situación así. De hecho, en ciertos pasajes de la novela, incluso creo que comparto que la protagonista, Julia Cervantes, de hecho, se aleja de su hijo en ciertas ocasiones, acepta estar al pie del cañón, estar en destinos operativos donde cada 2x3 está desplegada en zona de operaciones, por el simple hecho de huir un poco de ese pasado y de alejarse de todo eso que le causa tanto sufrimiento en su interior. Me interesaba mucho explotar la imagen
femenina del mundo militar, porque relativamente lleva muy poco tiempo en el ejército, fue en el 88 cuando se le dio la oportunidad a la mujer de pertenecer al cuerpo, y a día de hoy me siento muy orgulloso, a mí me hace muy feliz, pues pertenecer a un cuerpo donde todos llevamos el mismo uniforme y todos somos iguales, no hay ningún tipo de diferencias entre nosotros. Me apetecía mucho contarlo en El corazón de los ahogados, aunque a priori, en los primeros capítulos juego un poco con los prejuicios de los lectores, porque en los primeros párrafos hablo de un sargento, hablo de sargento Cervantes. Y no sabemos hasta un poco más adelante, ¿no? Pues que es mujer, y yo creo que con eso también pues, jugamos un poco, ¿no? Con los prejuicios que muchas veces tenemos. También me interesaba mucho mostrar a una mujer aguerrida o una mujer echada para adelante, autoritaria, porque he tenido la suerte de coincidir con muchas mujeres así en el ejército y me resultaba muy interesante para expresarlo aquí en mi novela. Me parece acertado y bonito, además. Muchas gracias. Julia a ver, ¿cómo te diría? Se refugia en cierto modo en su hijo porque esa falta del padre lo que intenta hacer es protegerle, pero yo creo que no se da cuenta de que realmente quien la está protegiendo es precisamente su hijo. Sí, es una reflexión totalmente acertada. Yo creo que Cervantes sin su hijo no sería nada. De hecho, aunque la relación con su hijo apenas aparezca en dos o tres capítulos de la novela, yo creo que a lo largo de toda la trama se va haciendo evidente y así lo expreso en algunas escenas en las que Cervantes está en una situación de alerta, de urgencia, peligrosa incluso, y lo primero que hace es acordarse de su hijo. A fin de cuentas, aunque estén separados en la distancia, ella no para de recordar a su hijo, de refugiarse en su hijo, Eso porque a fin es. de cuentas lo que muchas veces son las herramientas con las que contamos los militares cuando pasamos tanto tiempo fuera de casa. Te decía al principio que no dejas ningún cabo suelto y que todos son mensajes. Voy a ir con otro mensaje. En esta isla de Alborán habitan, viven las gaviotas de pico rojo. Se tiende o se hace, se protege a la especie que empieza a tener peligro de extinción. Protegemos a las cosas cuando empiezan a desaparecer. Sin embargo, la gaviota pata amarilla tiene una lucha constante con ella y desde lo podemos ver como el enemigo, ¿no? Como el malo de esa gaviota pata amarilla, pero estamos equivocados porque esa propia gaviota se puede ser también una especie en extinción. Sí, es cierto. Una de las cosas que también me llamó mucho la atención la primera vez que estuve en Alborán fue que allí estaba presente un biólogo de la Junta de Andalucía y este hombre pues se preocupó de a muchos de nosotros darnos ciertos consejos o enseñarnos cuáles eran sus funciones allí. La biodiversidad de la zona está protegida por Naciones Unidas y allí se encuentran dos especies de gaviotas, como bien comentas, que son totalmente enemigas y que todos los atardeceres libran una batalla aérea en el cielo de Alborán y las plumas caen y parece que está nevando y el suelo parece que está totalmente nevado, ¿no? Sí, yo estoy de acuerdo contigo. Muchas veces nos empeñamos en poner las etiquetas de enemigo, bueno o malo, cuando quizá la naturaleza no haga diferencia entre buenos y malos, sino que simplemente todo tenga un porqué, todo tenga un funcionamiento. Y esa batalla que libran constantemente ese tipo de gaviotas, yo lo desconozco porque no soy un profesional, pero seguramente tenga alguna razón que la naturaleza pueda explicar. Daniel, eres sargento de Infantería de Marina y has participado en diversas misiones de paz en el extranjero como jefe de operativos de seguridad de la Armada. Has estado en el Golfo Pérsico, Mar Rojo, Turquía, Irak, bueno, por nombrar algunos de ellos. A mí me parece que tienes que tener una maleta con una cantidad de vivencias impresionantes. Tu descripción de las escenas militares, por ejemplo, la autopsia, no deja diferente a nadie. Creo que la realidad hay que mostrarla tal cual es, aunque sea brutal. Y yo te pregunto, ¿cómo es el trabajo de esa inmigración ilegal en el Mediterráneo? Porque conocemos muy poquito, yo creo. Durante más de 7 años he pertenecido a los equipos operativos de seguridad y 4 de ellos he sido jefe. Si tengo algo que agradecerle a la Armada,
además de transmitirme esa marcialidad que también intento luego practicar con la escritura. He visto muchos lugares, como bien dices, tengo la maleta llena de muy buenos recuerdos, de sitios que he visitado y que no habría tenido la oportunidad de cualquier otra manera. Y sin embargo, mi experiencia vivida con la inmigración ilegal en el Mediterráneo occidental, guardo imágenes que seguramente tengan el recuerdo hasta los últimos días de mi vida. No es raro ver en las noticias, en la actualidad, que de vez en cuando se escuchan noticias de inmigración ilegal, pero es cierto que hasta que uno no lo trabaja, hasta que uno no está en el campo y lo toca con sus propias manos, hasta que uno no ve cara a cara la desesperación en el rostro de las madres, de las familias, de los padres que se tiran al mar, la mayoría de ellos sin saber nadar, para darle una oportunidad, para darle una vida digna a sus hijos, muchas de ellas embarazadas, como puede ser un poco el ejemplo que encontramos en el corazón del ahogado. Cuando uno realmente ve en las condiciones en las que se tiran al mar, muchos de ellos descalzos, casi sin ropa y pasan días enteros mojados, realmente sin saber si van a pisar tierra o no, es cuando a uno se le remueve un poco el corazón, parece que nace una luz dentro del pecho y automáticamente, al menos lo que yo he experimentado durante todo este tiempo, es una necesidad de ayudar. Es cierto que uno puede tener una opinión previa, pero cuando uno está allí, automáticamente la primera reacción natural es ayudar al que necesita socorro y yo creo que es una de las experiencias a la vez más gratificante y más violentas que he vivido en mi vida. Sobre todo una realidad que para los que lo vemos desde fuera, vemos lo que nos cuentan. O sea que nosotros, yo creo que la desgracia la contamos en números de muertos. Y dura lo que dura la imagen, por desgracia. Queremos hacer algo, pero lo vemos muy lejano y sin embargo está al lado de la playa, está al lado de casa. Esta situación es otro de los temas que abordas en la novela con personajes como Dudu y Nayat, ¿no? Que tienen que dejar Tombuctú y viajar hacia Melilla. Llevan en su espalda una vida que no vamos a contar, no vamos a destripar, pero que tienen un sufrimiento inimaginable. ¿Cómo es ese procedimiento también puesto en personajes una vez que bueno, están en un campo de refugiados, esas mafias, todo eso, digamos, también lo has contado a través de unos personajes? Cuéntanos. Sí, claro. A mí también me llamó un poco la atención cuando empecé a trabajar un poco más en profundidad el tema de la inmigración, aunque vuelvo a repetir que mi trabajo básicamente ha estado en el campo, recuperando cuerpos o salvando vidas en el mar. Pero es cierto que a fin de cuentas, pues uno poco a poco pues se va interesando, va leyendo y le va llegando información. El 90% de los migrantes que se tiran al mar lo hacen a través de estas mafias porque son el único método que tienen para conseguir una plaza en una patera. La mayoría de ellos, como digo, no tienen otra opción y lo hacen por el simple hecho, como pongo por ejemplo, como ejemplo en el corazón de los ahogados, para huir de la guerra o para huir de un Estado Islámico que ha tomado la tierra a la fuerza y que de un día para otro casi es ilegal, con pena de muerte, pues que una mujer lleve el velo mal puesto o charlar en la calle públicamente con un hombre. Entonces, evidentemente, hay muchas personas humanas que no están dispuestos a pasar por esa tortura. Y entre las páginas del corazón de abogado también hago hincapié o resalto las violaciones machistas que muchas veces pasan las mujeres por este proceso, porque muchos piensan que irse de un país es una decisión que se toma a la ligera, pero es un proceso que para muchos dura años. Dura años de espera, dura años de ahorro, de ahorrar el puesto en la patera, que no baja, no suelen bajar de los 1.000 euros. Muchas de ellas, muchas de las pateras incluso son de juguetes, como también dejó entrever en la novela. Y bueno, son situaciones que realmente a mí me llamaron mucho la atención, como por ejemplo, y ya para cerrar un poco el tema, conocía también que las mafias cuando fletan una patera, son ellos mismos los que avisan a Salvamento Marítimo para que nosotros vayamos a recogerlo
Y al final ofrecen un servicio asegurado a sus clientes que van a tocar suelo español, suelo europeo en todo caso, y eso es parte del proceso, ¿no? Fletan pateras y luego la propia mafia avisa a las Fuerzas Armadas para que vayamos a rescatarlo. Personajes que van a vivir una serie de situaciones muy, muy fuertes, pero bueno, hay un camino que recorrer y una meta que conseguir. Como apunte, 4.400 personas murieron en el mar en 2021 intentando llegar a España. O sea, 4.400. El primer cadáver de un migrante ahogado apareció en una playa española en 1988. Estamos en pleno siglo XXI. O dejamos estar ahí. Bueno, realmente ahí incluso me han preguntado en un par de ocasiones cuál podría ser la solución de todo esto. Yo lo desconozco porque mi trabajo hasta ahí llega, pero es cierto que entiendo que la educación, al fin de cuentas, como seres humanos, juega un papel importante y que poco a poco, con el paso de los años, con el paso del tiempo, estos problemas quedarán solucionados. Considero que vamos en la dirección adecuada, aunque vamos con paso lento. Lo hacemos con paso firme y entiendo que poco a poco intentaremos encontrar solución a todos estos problemas. Ojalá. Abordas temas muy profundos, sobre todo en lo que hablábamos al principio de los 10 soldaditos, ¿no? La lealtad, el sentido del deber, la envidia. Yo creo que verse en un espacio tan limitado y bueno, saber que está muriendo cada día un compañero diferente y sospechar de todos, vamos al jugo de la novela, ¿no? Creas una situación ¿cómo te diría? De sospecha, ¿no? Tu compañero de al lado no es quien parece ser, o sí. Ese juego que tú llevas en la novela, digamos que es quiero creer que es el punto con el que más te has divertido. Sí, por supuesto, claro que sí. Aunque es cierto que, como comentaba, no disfruto mucho engañando al lector o a la lectora porque intento ocultar quién es el culpable, quién es el asesino o la asesina, pero es cierto que me interesaba también mucho trasladar en esta novela esa escala de tensión que muchas veces vivimos cuando estamos reunidos en un espacio muy reducido, como por ejemplo puede ser un embarque en la fragata F-100 o incluso puede ser la misma Alborán. Al principio todo es muy amigable, todo es muy amistoso, la cordialidad impera, pero es cierto que con el tiempo, cuando llevamos 4, 5 o 6 meses de tensión, de misión o encerrado, pues empiezan un poco los roces, este ya no me cae tan bien. Evidentemente dentro de esta novela todo eso está multiplicado porque, bueno, va a aparecer, va a haber un homicidio casi en las primeras páginas de la novela. Entonces, evidentemente, pues eso hace que el nivel de tensión entre los personajes aumente Ya lo drásticamente. creo. Claro que sí, claro que sí. Poco a poco, pues los personajes irán sospechando uno de otros, el que evidentemente el que parecía culpable luego no lo es. Me he divertido mucho escribiendo esta parte, estructurando la trama de esta novela, sobre todo porque a medida que iba narrando todos estos sucesos que sabía de antemano que iban a mantener en vilo al lector, aprovecho para tratar otros temas como los que estamos hablando aquí. Y realmente para mí es una excusa, esa trama de acción, para mí es una excusa para poder narrar, para poder contar y para poder hacer mi propia literatura. ¿Es tu novela más personal hasta ahora, Daniel? Hombre, claro que sí, por supuesto. Hasta ahora, con los 14 años de servicio que llevo, nunca me había atrevido a escribir una novela sobre mi oficio. Yo creo que parte de ello también se debe un poco a lo mismo que cuando contaba que para escribir una novela que fuese un pequeño homenaje a Agatha Christie, yo me debía sentir preparado, debería sentirme seguro de mí mismo, de mi propia narrativa, de depurar evidentemente lo que estaba trabajando y hasta que no he estado seguro que estaba al nivel adecuado para poder brindar homenaje tanto a una autora como a Agatha Christie, como al cuerpo que me ha visto crecer a lo largo de todos estos años, pues así cuando me he animado a compartir con todos mis lectores parte de la experiencia que haya podido recopilar a lo largo de todos estos años.
no solo vamos a ver en la novela cómo se trabaja la inmigración o cuál es nuestro papel en Alborán, sino que también vamos a ver un poco el funcionamiento de nuestro día a día, la jerga, nuestra manera de pensar, la autoridad, cómo funciona un poco la cadena de mando. Todo eso lo comparto porque es lo que yo he vivido a lo largo de tantos años, entre casi siendo un niño, entre con 18 años. Y sí, para mí, claro que sí, considero que es mi novela más personal, aunque la protagonista sea una mujer. En Julio Cervantes hay mucho de Fopiani, claro que sí. Pues mira, yo no diría aunque la protagonista sea una mujer, sino y la protagonista es una mujer. Claro, sí, es cierto, el aunque, pero me refería a que yo Sí, no sí, lo sí. soy. Sí. ¿Tú estás conmigo que la escritura es la más potente y silenciosa de las armas? Hombre, yo creo que sí, yo creo que no hay mejor arma que un bolígrafo bien afilado, ¿no? Yo creo que a fin de cuentas, escribir una novela, trabajar una historia, no trata, como comento, de escribir una trama que distraiga a los lectores, que los divierta y ya está, sino que los autores deberíamos de hacer hincapié de trabajar seriamente, en profundidad, sobre transmitir ciertos mensajes en las novelas. Por eso también considero que es una de mis novelas más personales, porque muchas de mis ideas, muchos de mis pensamientos, de mis creencias, van ahí entre sus páginas, escondido entre algunos de los personajes o escondido incluso en algunas de las reflexiones que puede dejar caer el narrador en este caso. Yo creo que sí, yo creo que cuando alguien se lleva una novela a las manos, cuando cierra la última página, además de lo bien que se lo ha pasado o el buen sabor de boca que le ha dejado el final, sorpresivo, ¿no? Yo creo que una buena novela al final deja ciertas reflexiones en el pozo que le deja pensando, ¿no?, al lector durante varios días, y espero que mi novela lo esté consiguiendo, como me consta con las opiniones que me están llegando. Pues te preguntaría, Daniel, ¿cómo es el corazón de un abogado? Bueno, de hecho, quise hacer un juego narrativo con esta novela en el cual explico el título. El corazón del abogado, de alguna manera, es lo mismo, es similar a las mareas. De alguna manera, juego un poco, hago una metáfora con que las mareas es un corazón que hay sumergido, enorme, formado por todos aquellos corazones, por los corazones de todos aquellos que han desaparecido o han muerto en el mar, ¿no? No quiero imaginarme cómo es físicamente el corazón de un ahogado, pero sí estoy seguro que debe ser una muerte horrible, una muerte que no me gustaría vivir ni en las peores de mis pesadillas, y no la merece nadie. De eso sí estoy seguro. Un corazón con ganas de vivir como una persona normal. Exacto. Así es. Pues muchas gracias, Daniel, por el corazón de los ahogados, porque como te decía al principio, no dejas ningún cabo suelto, haces muchas reflexiones sobre temas muy importantes y creas conciencia. Así que gracias por esta historia y te deseo lo mejor. Un millón de gracias, gracias a ti, Rosa, Gracias a por ti. esta fantástica entrevista. Gracias.